creo que no en esta presentación, pero la hacemos porque así debe de ser, ¿no? Que Arturo Giles, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que nos va a hablar de límites de espacios tangentes y equisingularidad. Un comentario era que, él hizo su doctorado con Tessier, creo que casi todos lo saben, pero bueno, Bernard Tessier es una matemática muy importante, ¿no? Que habíamos comentado. Y tuvimos la oportunidad de conocernos a principios de año, no lo conocía, estaba en Brasil, y entonces cuando lo vi y todo, me platicamos un poquito, que había frente al seminario y afortunadamente aceptó, y bueno, por eso lo tenemos ahora con nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias, ¿eh? Empieza. Bueno, pues gracias por la invitación. Vamos a empezar con cosas muy sencillitas. ¿Qué se trata? ¿Cuáles son los objetos de estudio? Pues se llama singularidades y geometría algebraica común. Entonces, estoy hablando desde cero, vamos a empezar. Geometría algebraica, forma más, digamos, sencilla. Estamos hablando de ceros de polígonos. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Pues tomo un conjunto finito de polinomios y de variables, trabajo con geometría algebraica compleja, ¿no? Sobre ese. Entonces, tomo un número finito de polinomios y entonces lo puedo pensar como si fuera una función de Cn. Cm y lo que llamamos la algebraica, el conjunto algebraico, pues es la preimagen de C. Es decir,
teorema es, la condición del teorema es parcial de f con respecto a w en p, distinto de cero, me da una phi de cn a c, que parametriza localmente, parametriza a x en una vecindad del c. Estoy pensando, ¿no? Pues X es una especie de superficie de nivel. Y estoy pensando que si tengo un punto suave, ¿quién es el espacio tangente? En este caso, 0 en X es punto suave y su espacio tangente es el kernel. Texto que nos estamos poniendo, tenemos muchas herramientas.
voy a tomar, en vez de pensar en clasificar singularidades en el sentido abstracto, puedo empezar por preguntarme, ¿tomo una singularidad? ¿Sí? Esto no quiere decir que cero sea el único punto singular. Entonces, mi conjunto algebraico puede tener muchas singularidades. Y entonces, mi primer objetivo, en este caso, va a ser estratificar. Aquí te digo qué es, ¿no? Estratificar X. Es decir, quiero encontrar una partición de mi conjunto donde todos los puntos que estén en el mismo estrato, en el mismo subconjunto de la partición, sean equivalentes en el sentido, en el sentido que estemos utilizando de X singularidad. Entonces, es estratificar X. Forma que a lo largo de cada estrato, los elementos de la partición de los estratos, los puntos que estén ahí como singularidades de X sean equivalentes en algún sentido. Cerca de un punto.
punto singular es otra vez algebraico. Solo tengo la condición, en el caso de que esté definido por una sola función, lo que necesito es que todas las parciales se anulen, otra vez son polinomios. En el caso de que esté definido por varias funciones, lo que necesito es que todos los menores maximales se anulen. Entonces tengo otra vez un conjunto algebraico. Tiene un lugar singular, pues se lo quito. Entonces otro estrato es... Entonces, una vez que yo ya le quité el conjunto de puntos singulares, esto es una variable visual. Lugar singular es otra vez algebraico, pues le quito el lugar singular. El lugar singular. Y la dimensión va bajando, ¿no? Entonces, voy a terminar. Entonces, esta manera de escoger los x alfa va a terminar y voy a encontrar una partición de este tipo. Bueno, pues ya que tengo esa, puedo preguntarme si de esta forma, si el inocente de construir una partición, me sirve para lo que quiero de clasificar los puntos singulares. Okay, entonces vamos a ver qué clase de cosas pueden pasar, ¿no? Porque no es tan sencillo. Esta estratificación en principio está en relación que es única, pero a lo mejor no en general, ¿o sí? No, bueno, esta manera de construirla es única, sí, pero y me da una estratificación. La singularidad en general, las singularidades podría tener una otra. Claro, yo puedo quitar algo más que el lugar singular, empezar usando algo más que el lugar singular y sigo. ¿Por qué es eso? Es una variedad suave, ¿no? O quitarle más cosas. Salen un número finito de estratos. Sí, aquí sí. De entrada, ¿no? Entonces, los localmente finitos salen también de gratis. Sí, sí, sí. Sí, por eso era el comentario, porque igual tú, es efectivamente es localmente finito, pero igual podría dar otro tipo de estratificación. Sí. Y a lo mejor ahí ya quizás tiene. Pero es una familia infinita. Exacto. Pero alrededor de cada punto está dado de esta manera. Está dado así, lo de cada punto va a estar dado esencialmente de esta manera, ¿no? Voy a tener que quitar cosas y eso lo podemos ver ahorita en los ejemplos. Entonces, vamos a empezar con C3. La ecuación x al cubo menos y al cuadrado. Entonces, ¿quién es el conjunto singular? Me tengo que fijar las parciales. Pues para ver.
hicieran estos puntos estos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es que mi variedad, ¿no? si me empiezo a variar t, ¿qué es lo que pasa? Cuando t es distinto de 0, t0 es distinto de 0, lo que tengo pues es una cosplina. Y bueno, la idea geométrica de la multiplicidad es que si yo tomo una recta cercana al 0, voy a cortar en dos puntos. Ese es el 2 que me aparece aquí. Pero ¿qué pasa cuando t es 0? Cuando t es 0, me queda la ecuación x al cubo igual a 0. Entonces es el eje y nada más. Entonces lo que tengo es una recta, es una recta triple, ¿no? Es una recta con multiplicidad 3. Entonces, por eso, cuando lo intersecto con una recta, no son puntos geométricos, pero en realidad sí va a haber como tres puntos ahí pegados. Son dos rectas.
también yo voy a necesitar que la estratificación sea al menos así. Si le quito el 0, todas estas sí son iguales. Tienen esa multiplicidad, tienen la misma topología. Sí, ya, me quedo. Okay. Ahora. Se fijan en estos dos ejemplos, lo que hice fue considerar a la variedad como una familia, en este caso de curvas, sobre el eje T, que era mi lugar. En este caso mi lugar no la generalizo, entonces eso es fácil. Puedo tener más estratos. Si el lugar singular tuviera otra vez puntos singulares, tendría que quitárselos por esta estratificación que platicamos. Okay. Entonces, esa va a ser un poco la idea de una estratificación. Esa también es una de las razones por las que pido que los estratos sean variedades suaves, porque podemos pensarlo de la siguiente forma. Utilizando los estratos voy a construir familias de variedades. ¿En qué sentido? Entonces, otra vez, ¿no? Pienso todavía esta noción de la estratificación. Tengo una unión de variedades suaves, me fijo en uno, fijo en un punto de uno de los estratos XB, este es un punto suave. ¿Sale? Entonces ahora tengo una pequeña vecindad de X alrededor del punto. Entonces lo que tengo es X beta del punto contenida en X del punto contenida en C. Bueno, eso es suave. Entonces otra vez, eso me dice que puedo hacer un cambio de coordenadas local. Sea cero, pero que x beta sea lineal. Voy a deformar x beta para hacerlo lineal. Es decir, bajo este cambio de coordenadas, ahora x beta en la dimensión k es el k crucial. ¿Y esto por qué? Porque entonces ahora lo que voy a considerar es esto mismo que estoy haciendo en los ejemplos. Voy a tomar una retracción, ¿no? La proyección de cn sobre ck. Estoy pensando como en x beta, tengo a x aquí metido, entonces tengo esta proyección de beta donde aquí voy a tener una sección sigma, donde la imagen de sigma es el x beta ahí adentro en realidad. ¿Sale? Entonces lo que estoy pensando, esta función pi beta me está diciendo x. Estoy viendo a X como una familia de variedades algebraicas parametrizadas por X beta. Entonces, esto lo que quiero hacer es, veo a X como una familia de variedades parametrizadas por X. Sí, en general se toman. Y entonces lo que estamos pensando, ¿no? Cada una de estas variedades. Un punto marcado ahí, ¿no? Que es el punto que le corresponde
Sergio. Tengo Y suave, entonces Y si tiene un punto P
es suave el Y, entonces Y sí tiene un espacio tangente. Quiero que el límite de espacios tangentes contenga esto. ¿No? Esta es una situación análoga, pues si tengo variedades suaves, ¿no? si X es suave y Y es suave, entonces el espacio tangente a X contiene el espacio tangente. Entonces, en cierta forma estoy pidiendo que cumpla todo eso, pero para cualquier límite de espacios tangentes. Ese es uno. La otra condición es, esta es un poquito más complicada, pero la idea es la misma, ¿no? Whitney era todo diferencial, entonces estas son ese tipo de condiciones de las que hablaba al principio, estructura infinitesimal. Entonces, para cualquier retracción local, otra vez estoy pensando en estas familias, ¿no? Ver a X como una familia de variedades sobre Y. Ya me voy a formar una familia de secantes. Otra vez, es una sucesión de rectas. ¿Cuál recta? Tomo también esta sucesión de puntos suaves, pero voy a considerar quiere decir esto. Tomo el xn con la retracción, me fijo en su imagen que está en Y, y esta es la recta que pasa por esos dos puntos. Esta es la recta que pasa por xn y pide x. Y de esto lo pienso como un punto en el proyectivo. El proyectivo n menos. Pues en esta sucesión de puntos suaves en x, ahora también estoy asociando una sucesión de puntos en el proyectivo. Si esta converge a una recta L, entonces le voy a pedir que L esté en T, otra vez pensando en las sucesiones. Entonces tengo mi sucesión de puntos suaves, le asocio tanto la sucesión en la grassmanniana tangentes como esta sucesión de rectas secantes, y lo que pido es que él esté conteniendo. Entonces al ejemplo del parábola, yo también tengo mi x entre 3 que era x cuadrado menos 3y cuadrado igual a 0, y vamos a ver cómo se ve esto del cálculo de límites de espacios tangentes. Bueno, en el caso de hipersuperficies es bastante fácil calcular algo. ¿Cómo puedo empezar a calcular límites de espacios tangentes? Pues dijimos que el espacio tangente a un punto suave era como el kernel de la derivada. Entonces, si tengo P en un punto suave, entonces al espacio tangente le voy a asociar, en este caso, el p de x0 contenido en c3 es un plano, no es un hiperplano. Como es un hiperplano, lo pienso como un punto de p2 dual. Los puntos de p2 dual son justamente los hiperplanos de c3. Entonces, ¿qué hiperplano es? Pues es el determinado por normal al tangente. Empezamos, x en t, con respecto a y en t, con respecto a t,
arco. Donde estaba, lo voy a mandar, esto lo tengo que asegurar que cumple la ecuación. Esto lo voy a mandar, tau cuadrado, tau cuadrado. Y si tau es distinto de 0, este es un punto sobre. Si los puntos singulares son solamente los del eje T, entonces este está en x0, si tau no es 0. Esto lo voy a poder levantar a un arco en el proyectivo dual utilizando esto. Entonces, a partir de aquí, pues obtengo dos tau cuadrada menos 2 tau al cubo y menos tau al cuadrado, ¿no? Y el chiste es ver a dónde me estoy acercando cuando tau se acerca a 0, ¿no? Estoy calculando un límite de espacios tangentes a x en el 0. Cuando tau es 0, voy a llegar al origen. Y entonces me acuerdo que en el proyectivo, mientras tau no sea 0, pues puedo sacar los escalares, puedo sacar las tau. Entonces este es el mismo punto que 2 menos 2 tau menos 1. Entonces cuando tau tiende a 0, este me va a dar el punto 2 0, es decir, lo que estamos diciendo es que el plano de ecuación (2x menos t igual a 0) es un límite de espacios tangentes a x en x. Ahora, ¿qué me pedía la condición A? La condición A me decía, yo quiero que los límites de espacios tangentes contengan al espacio tangente aquí. Entonces, acuérdense, aquí en este caso y es el eje t. Entonces t 0 y es el mismo y, es una recta, entonces es su propio espacio tangente. Este T no contiene, en este caso T no contiene T0. Entonces esta condición A ya me está detectando que este punto es especial, que en este punto algo no funciona bien. Es que no satisface. La X no es suave con respecto a Y. ¿Perdón? La X no es suave con respecto a Y, ¿se entendí bien? No, más bien lo que quiero decir es que me está detectando que el cero, como punto singular, es especial, no es igual que los demás puntos. Todos los puntos singulares de X son todos los del eje Y. Y en el, como lo vimos antes, lo que pasa es que cuando T es 0, la topología de la sección cambiaba, ¿no? Eran las dos rectas, y cuando T es igual a 0, me daba la recta doble. Entonces esto es que no satisface a... No entendí muy bien, ¿por qué no está contenido en T? Este es mi límite de espacios tangentes, ¿no? No contiene el eje T. Thank you.
pasean unidades. Analíticas. Ceros de funciones holomorfas, dos solo de polinomios. Que si la cerradura de uno de los estratos se intersecta a otro, entonces entonces X beta esté contenido completamente, ¿no? Esto lo que me dice es que la cerradura es una unión de estratos. Esto pasa en esta estratificación canónica que tenemos, estas dos cosas. Y la tercera, pues es que para toda pareja que cumpla esto, si tomo X alfa, X beta, con X beta X alfa barra, entonces quiero que cumpla las condiciones de Whitney. X beta alfa es mi singular en el ángulo de X. Esto es mi prueba, siempre existe. Siempre puedo encontrar una estratificación de Whitney. Si lo restringo a X, X sobre
da tiempo para el mundo. Una vez leí un trabajo de Sarinsky, trabajaba en C2, curvas, ¿no? Y le interesaban preguntas de este estilo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un homeomorfismo alrededor de un punto singular, dadas dos curvas, cuando hay un homeomorfismo que, de C2 en C2, que manda una curva en la otra, ¿sí? Y a eso le llamaba que fueran X singulares, ¿sí? ¿En qué sentido son similares? Aquí es más dimensión y supongo que es mucho más complicado. ¿Es casi lo mismo? En curvas planas es igual. En curvas planas, por eso nada más se utiliza X singularidad, porque todas coinciden. De hecho, a Sarinsky no le gustó Whitney X singular, porque él tiene un ejemplo. A él le interesa también que cuando tomes proyecciones genéricas te fijas en el discriminante. Entonces quiere que también tiene una definición como recursiva, y entonces quiere también que los discriminantes sean X singulares. Entonces verifica que todo funciona bien para curvas planas y a partir de ahí empieza a construir una definición recursiva. Entonces empiezas a tomar proyecciones, proyecciones, proyecciones hasta que llegas a una curva plana y ahí ya sabes qué significa. Entonces, Sarinsky encuentra un ejemplo que es Whitney X singular, pero que no cumple esta condición de que las proyecciones, de que los discriminantes de proyecciones genéricas sean X singulares. Pero para curvas planas es lo mismo Whitney que es el tipo topológico. Bien, bueno, pues hay un par de preguntillas que yo tenía que hacer, pero yo creo que mejor lo hagamos para después porque ya tenemos el tiempo.